Si eres seguidor de este canal, posiblemente ya has visto los videos que he hecho sobre las portadas de los discos y las magníficas obras presentes en este género musical, resaltando la importancia de lo gráfico a la hora de captar el interés del público. Por otra parte, existen algunas portadas en las que al parecer no le dieron mucha importancia a las ilustraciones, lo que dio como resultado imágenes que en muchos casos no hacen justicia a la calidad de los trabajos musicales. En esta ocasión les traigo un conteo con 10 portadas presentes en discos del metal que son consideradas como horribles y en algunos casos mediocres, a tal punto que casi nadie quisiera tener un póster o una camiseta con imágenes como estas. Las portadas de los discos de la banda Iron Maiden desde sus inicios han llamado la atención, principalmente por la gran calidad y cuidado en los detalles, siendo una constante en sus obras musicales. Sin embargo, la portada del disco Dance of Death tuvo muchas críticas negativas, siendo considerada como la ilustración más horrible de la historia del grupo, a tal punto que el diseñador David Patchett pidió que lo retiraran de los créditos, ya que no se sentía satisfecho con el resultado. Este diseño en realidad fue un prototipo hecho por medio de un computador, y la idea no estaba completa. Sin embargo, Steve Harris decidió usar esta imagen en la portada del disco. Bruce Dickinson fue uno de los primeros en mostrar su descontento, tanto así que en las entrevistas antes del lanzamiento afirmaba que sería una imagen provisional, pero finalmente esto no fue así. La banda alemana Helloween a lo largo de su carrera ha presentado portadas con estilos muy variados, y pese a que algunas no han gustado tanto, la creatividad y la calidad han sido puntos fuertes en las ilustraciones. La portada del disco Chameleon, lanzado en 1993, no cayó muy bien entre los fans de la agrupación, que para ese momento tuvo cambios en su sonido, alejándose del power metal de los primeros años, agregando elementos del hard rock, el pop y el funk, siendo uno de los discos más criticados de la banda. El diseño de la portada estuvo a cargo del vocalista Michael Kiske, y muchos fans del grupo consideran esta ilustración como demasiado simple y poco atractiva, bastante alejada del arte gráfico al que estaban acostumbrados. Riot no ha sido una banda que destaque mucho por los diseños de sus portadas, de hecho, es un elemento que en algunas ocasiones no ha jugado a su favor. No obstante, el personaje Johnny, un sujeto antropomorfo con cabeza de foca, se convirtió en un sello de identidad en cuanto al arte gráfico de la agrupación, y principalmente en los últimos años se ha presentado de una forma más profesional. Sin embargo, las primeras portadas del grupo a cargo del ilustrador Steven Weiss han dado de qué hablar, y no precisamente de forma positiva, siendo la imagen presente en el segundo disco titulado Narita la que más críticas ha recibido, apareciendo en casi todos los listados cuando se habla de portadas feas del metal, siendo considerada como ridícula y bizarra. El surrealismo representado de una forma refinada ha sido una característica de la mayoría de las portadas de los discos de la banda Therion, dándole bastante importancia a este elemento a la hora de plasmar el concepto de sus obras. Pero la portada de su quinto disco titulado Telly, lanzado en 1996, no refleja esto precisamente, ya que en esta aparece una representación de Seth, el dios egipcio de la guerra, de una forma bastante particular, al estilo de los personajes de los videojuegos de la época. Lo curioso del caso es que el artista Peter Grund, autor de este diseño, también trabajó con bandas como Hypocrisy y Dimmu Borgir, plasmando en sus portadas imágenes mucho más profesionales. Messiah es una banda suiza con un estilo musical orientado al thrash y el death metal, plasmando de una forma contundente en sus discos el sonido agresivo que caracteriza a estos subgéneros, pero al parecer en sus inicios no le prestaron mucha atención a la importancia de las ilustraciones en las portadas. Esto se vio reflejado en la portada de su segundo disco titulado Extreme Cold Weather, ya que ni siquiera se trató de un diseño,
sino de una fotografía de un oso polar que parece sacada de algún libro o revista sobre la naturaleza. La idea fue del guitarrista Remo Brogi, y después de este trabajo prefirieron contactar con artistas profesionales para ilustrar sus portadas. Battle Axe es una banda inglesa de heavy metal con una larga trayectoria musical, y para el lanzamiento de su primer disco titulado Burn to Stone, llegaron a un acuerdo con Roadrunner Records, quienes le solicitaron ideas para el diseño de la portada. Por esta razón, acudieron a un amigo de la banda que era diseñador, quien hizo un dibujo según las indicaciones del grupo. La idea era que se presentaría como un boceto, y de ser aceptado por el sello, la diseñarían de una forma más profesional. Sin embargo, el sello lanzó 2.000 copias del disco con esta imagen, sin contar con la autorización de la banda. Esto generó preocupación entre los miembros del grupo, creyendo que podría dañar su reputación, pero finalmente el disco fue bien recibido por el público. La imagen del disco Terror Squad de la banda danesa de thrash metal Artillery es el claro ejemplo de lo que pasa cuando no se deja en manos de un artista profesional el trabajo de una portada. Para este disco, el guitarrista Jörgen Sandau hizo un dibujo de la idea que tenía para la portada, pero la intención era contactar a algún diseñador que, basado en este boceto, se encargara de la ilustración. Sin embargo, el sello discográfico consideró que el dibujo era lo suficientemente bueno para plasmarlo en la portada del disco, pero en la imagen se pueden observar los trazos del color y que definitivamente se trata de un boceto. Posteriormente lanzaron un compilado de sus dos primeros discos con una imagen que da una idea de cómo pudo haber sido la portada si se hubiera encargado de su diseño un ilustrador profesional. Como es sabido por muchos, en sus inicios la banda Pantera tenía un estilo orientado hacia el glam, y su propuesta musical distaba del sonido que les dio popularidad. En esa época, para su primer disco titulado Metal Magic, un sujeto llamado Daniel Letterman se encargó de la ilustración de la portada, dando como resultado un diseño bastante extraño, representando una especie de felino antropomorfo. En algunas partes del dibujo se puede observar que carece de simetría, y en general se refleja que no es un diseño muy profesional. Por este motivo, es considerada como la peor portada de los discos de Pantera, y una de las más feas de la historia del metal. Si bien he mencionado la importancia de los artistas profesionales a la hora de diseñar las portadas, esto no siempre garantiza que el trabajo sea de la calidad esperada. Al parecer, esto fue lo que le sucedió a la banda sueca de heavy metal Wolf, con su álbum debut, para el cual contactaron al artista Hans Arnold, quien ya tenía una amplia experiencia ilustrando portadas para artistas de diferentes géneros musicales. Inclusive, este hombre tenía tanto prestigio que la agrupación Storm Corrosion, conformada por Steven Wilson y Michael Åkerfeldt, lo eligieron para diseñar la portada de su disco homónimo. Pero para el caso de la banda Wolf, por lo menos para la mayoría de seguidores del género, esta definitivamente no es una de sus obras más destacadas, y no parece haber sido diseñada por alguien con tanta experiencia. Druid fue una banda estadounidense de heavy metal cuya carrera no fue tan extensa, y únicamente plasmaron su propuesta musical en un EP y un disco titulado Vampire Cult. Este álbum fue lanzado en 1988 de forma independiente, con un dibujo a blanco y negro en la portada bastante feo, y al año siguiente llegaron a un trato con el sello Black Dragon Records para relanzar este material. Pero para que esto fuera posible, tuvieron que cambiar la portada, por lo cual dejaron este trabajo en manos del artista Erik Larnoy, quien ya había trabajado para algunas bandas de metal, entre ellas Candlemass. El cambio del diseño fue notable, pero la portada original hoy en día es buscada entre algunos coleccionistas, que la consideran como una rareza. Envío un saludo y agradecimiento a las personas que me han apoyado por medio de las membresías,
ya que es una forma de contribuir para que continúe haciendo videos como este. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.